Muy bien, ahí está la palabra de Julio Falcioni hablando un poquito de bueno, la idea era, el comienzo de la nota era para hablar acerca de lo que ha pasado en Banfield hasta el momento, ¿no? Todo lo que le ha tocado pasar durante el torneo anterior, después, bueno, este tema de los refuerzos, a ver cómo está llegando las incorporaciones de Banfield y cómo va diagramando un poco el equipo para la temporada que comienza, a ver a qué puede apuntar Banfield esta vez, ¿no? Si va a ser como cuando apenas asumió, diciendo que se iban a proponer objetivos importantes, o si no, tratar de mantener un poquito el tema también mirando lo de los promedios, porque Banfield por ahí se planteó una cosa y terminó peleando otra, así que hay que ver un poquito las expectativas que se generan. Hay muchos jugadores que están hablando también y diciendo que se tiene que pelear el campeonato, hay que ver cómo juega esto en la presión interna del grupo también, ¿no? Es una nota más que nada más relajada, hablando un poco de todo eso, ¿no? La conformación de grupos, el tema de relaciones, porque es difícil, ¿no? Trabajar con todos futbolistas profesionales y a veces existen diferentes encontronazos y cuestiones que deben resolverse dentro del seno interno del grupo. Así que todo eso estaba hablando un poquito en la nota Julio Falcioni, ¿no? Es bastante distendida la nota, bastante distendido estabas vos también en la nota. Sí, estamos El tranquilos. único que estaba sufriendo era el camarógrafo, que estuvo la cámara 23 minutos y no se pudo sentar, ¿no? Sí. Yo ahora lo que les estaba dando a entender, ¿no? Era un poquito el concepto de toda la nota en general, de estos 20 y pico de minutos que vos decís, porque acá obviamente no vamos a pasar toda la nota, bueno, disponemos de tiempo, la fraccionamos en dos partes para que veas un poquito, pero te vas a enterar de todo y la puedes ver completa en nuestra página en www.codigobanfield.blogspot.com. Allí vas a ver la nota completa para entender un poquito más. Hay muchos mensajes entre líneas también que da Falcioni y que es alguien especial, como cuando declara. Y bueno, así que está piola para sentarte tranquilo si tenés tiempo y ver y escuchar Puedo disfrutarla a completa, ver qué la verdad. piensa el técnico de Banfield. ¿Sí? ¿Hay mensajes? Sí, la gente está llamando, llamó Claudia y Claudio, dos conocidos bárbaros son, la verdad que les mandamos un beso grande. Llamó Luis, muy bueno el programa, los veo siempre. Antonio, que deja un mensaje. Antonio es el socio vitalicio. Sí, Dice que Antonio. espera que Banfield este año ande mejor que el año pasado. No voy a leerlo bien, pero Esperamos bueno. todos. Llamó Camila, un saludo a todos, muy bueno el programa. Y Bien. llamó Agustina, un beso para Leo. ¡Epa! Deja un Epa. teléfono, No. deja un ¿Ah, sí? teléfono. Yo te lo voy Bueno, a pasar, guardá el ¿eh? mensaje entonces. Muy bien, muchas gracias entonces por el saludo. Y bueno, faltan 25 días para que empiece este torneo. Se está hablando también de
de que peligra por ahí la. Más que nada, no peligra, sino que Sergio Marchi. Se duda sobre el inicio. Exactamente, está dudando sobre el inicio del torneo porque Sergio Marchi, como decíamos, el secretario general de Agremiados, está exponiendo este tema que está siendo tema ahora en AFA. Acerca de la situación económica de los clubes, ¿no? Hay muchos clubes que no están respetando y no han respetado sus contratos con los jugadores y de hecho hay algunos pedidos de inhibiciones para algunos clubes, ¿no? Algunos jugadores de San Lorenzo que están en este tema, incluso jugadores de River como Danilo Gerlo que reclama una deuda que asciende al 1.200.000 pesos, una suma importantísima. Y bueno, todo este tema ha hecho saltar un poquito el interés en la Asociación del Fútbol Argentino, especialmente en Agremiados, ¿no? En donde bueno, se está hablando y se está diciendo que no debería comenzar el torneo en estas condiciones, pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Del otro lado, Julio Grondona un poco aplaca este tema, diciendo que no son todos los clubes los que están complicados, bueno, que hay que ver la forma de encontrarle la vuelta para solucionar este tema, y le tira también un guiño de ojo al Estado, que dice que debería tener un poquito más de presencia y ayudar a los clubes a que no pierdan su patrimonio, ¿no? Esto también hay que verlo y hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el que va a salvar las papas no va a ser el Estado, sino va a ser la televisación. Va a pagar la deuda que tienen, pero no sé, a uno le da un poco de bronca. Esta mañana cuando leía el diario y vi la nota, me sentí recontra, requete orgulloso por el tema de que hay uno, dos, tres, son cuatro los equipos. Sí. Son tres y medio en realidad, porque lo de Estudiantes es medio mentiroso, le debe 3 meses a los jugadores. Bueno, pero ahora con el tema de los premios del campeonato,